concurso de Gift Art. Este va a ser al interior de las escuelas. Van a participar los alumnos de séptimo grado de la Escuela 359 Manuel Belgrano de San Carlos Sur y primero segundo en una categoría de la Escuela 213 Manuel Belgrano. Y va a haber una categoría más con los chicos de tercero, cuarto y quinto. Y bueno, vamos a ver si aplicamos en un concurso un poco dentro del lenguaje del arte esta modalidad, Bárbara, que hace 30 años que existe. En 1987, de la mano de un estadounidense, surge esto del GIFT, que es un grupo de fotogramas continuados que se repiten en forma cíclica. Es un poco menos pesado que un video, pero más dinámico y más interesante que una imagen. Entonces, bueno, dura entre 5 y 10 segundos y en ese momento, en ese repetir cíclico, se eterniza un momento. Y nosotros, bueno, en este caso vamos a trabajar con el legado, con la figura de Manuel Belgrano. Donde se pone en juego también la creatividad y donde tienen participación, bueno, en este caso, una de las áreas artísticas, ¿no? Sí, seguro. Artes visuales, en este caso, de la mano de la imagen. Pero bueno, como siempre, las artes fusionan muchas ramas del arte. En este caso, el GIFT se puede hacer a través de varias aplicaciones o a través de WhatsApp, que todo está al alcance de todos, así que las posibilidades de participación van a ser para todo aquel que esté interesado, bueno, de los grupos de escolares de las dos instituciones. Se puede hacer filmando un collage, trabajando con palabras, buscando imágenes, fusionando videos, filmando en la calle. Te cuento que, bueno, como para hacer así una introducción, hicimos una lluvia de ideas. Y cuando uno dice Manuel Belgrano, lo primero que sale es bandera. Pero bueno, no solo es bandera, es libertad, es educación, es ejército, es compromisa, es pensar en un país mejor, pensar en un país mejor, educación, escuela, calle. Hay tantas cosas encerradas en ese nombre que veremos a ver la creatividad de los jóvenes y adolescentes, a ver por qué lado va a salir, a explotar. La invitación es para todos los integrantes de las instituciones que participen, que se animen, ya que ellos son los famosos nativos digitales. Utilizar las nuevas tecnologías al servicio del lenguaje del arte, de contar cosas, de comunicar, de expresión y de la sensibilidad. Exacto. Y la posibilidad también, Claudia, de que la familia pueda a lo mejor aportar alguna idea también, ¿no? Porque hoy por hoy están trabajando todos juntos en los hogares. Esto es en familia. Bueno, los padres nos van a querer matar porque otra actividad más. Pero bueno, hay que estimular a los chicos, aprender juntos. Qué bueno descubrir nuevas técnicas. Los papás, yo lo veo con las familias de las instituciones en las cuales trabajo. Vamos aprendiendo juntos, compartiendo, trabajando en equipo. Y bueno, descubriendo un poco esto el propósito de la educación. Que a veces uno delega, no está tan involucrado y en este caso, qué mejor oportunidad de compartir con nuestros hijos. Exactamente. ¿Cuáles van a ser los tiempos para esta propuesta? El concurso sale el lunes a los grupos de alumnos. Ya estuvimos haciendo algunas incursiones, explicando cómo hacerlo, algunos tips para buenos videos y fotografías. Trabajando un poco con los grupos de teatro de la escuela 213, el legado de Manuel Belgrano, pautas importantes de su vida, conociéndolo un poco más. Y bueno, el lunes va a salir el concurso y va a tener una duración hasta el 6 de noviembre. Porque bueno, se nos va el año. Después de eso vamos a hacer la selección, la puesta en común.
Va a haber docentes de ambas escuelas que van a estar trabajando en forma integrada y algunos profesionales. Y bueno, la idea es que ellos elijan la aplicación que quieren usar o lo puedan trabajar con WhatsApp, que puedan practicar, consultar, para después mandar el GIF definitivo.